Hola amigos, en esta oportunidad te vengo a enseñar a hacer esta bonita manualidad, este hermoso cuadro decorativo. Ah, no se olviden que tengo Facebook e Instagram. En la descripción te dejo el enlace. Te invito para que te quedes a ver cómo se hace esta bonita y decorativa manualidad. Para nuestro trabajito vamos a utilizar cartón, desde que sea bastante resistente, y vamos a hacer doble. Vamos a hacer 4 piezas de 34 y 4 piezas de 70. Vamos a pegarlo con resistol o goma escolar, como le llaman. Vamos a utilizar paliglobos. Los paliglobos los vamos a unir con un pedacito de paliglobo. Los paliglobos vamos a colocarlos tanto en la parte de dentro como en la parte de afuera de nuestro cartoncito. Y le vamos a voltear y reforzamos por la parte de atrás. Igual vamos a hacer con la parte exterior del marco. Para las hojitas vamos a usar 5 paliglobos. 4 de 29 centímetros y uno de 36 centímetros, es decir, todo el largo del paliglobo. Y dentro le vamos a colocar alambre. Ahora le vamos a dar la formita, así como le hemos hecho con estas de acá. Bien, simplemente le vamos a colocar para unir con esto y doblamos a la mitad. Luego le damos la forma. Vamos a colocar un pedacito de paliglobo, le hacemos algo así de curvita y lo pegamos. Para sujetar vamos a poner un pedacito de alambre y vamos a pegarle aquí con un pedacito de cartón. Paliglobos de 20 centímetros que ya tiene alambre y otro de 90, vamos a hacer la forma de los tallos y luego ponemos las hojitas.
vamos a pintar con pintura en spray dorada. Ahora le vamos a pegar de esta piedrita en forma de flor, es de plástico, todo alrededor de nuestro marco. Le vamos a pegar estas florcitas en la descripción del video, les dejo el enlace cómo se hacen y también en las miniaturas al finalizar nuestro trabajo. Bien, aquí vamos a pegarlo de esta manera, siempre que quede sujetado también con los bordes de las hojitas y del marco, y en la parte de atrás lo reforzamos. Hoy vamos a utilizar de estos paliglobos para hacer la circunferencia más grande. Vamos a utilizar 4 y dentro le vamos a colocar de este alambre galvanizado. Bien, aquí vamos a unirlo. Aquí al final vamos a cortar dejando una cierta cantidad de alambre para que se entrelacen y esto se pueda mover y no quede punta. Bien, y aquí ya está, bien redondito ha quedado. La misma fuerza que tiene el alambre hace que quede redondo. Vamos a hacer otro más pequeño y luego decoramos el borde para que quede resistente. Bien, aquí ya están los dos aritos, ahora lo vamos a pegar con silicona caliente y luego le vamos a reforzar con de esta greca plateada. Bien, ya está pintadito con esta pintura en spray plateada y está aquí. En algunos se nota más y en otro menos la silicona con que se ha pegado. Pero eso lo vamos a volver a ponerle silicona para reforzar y no se vayan a despegar los dos aritos. Y encima le ponemos de esta greca plástica que les mencioné. Vamos a utilizar para reciclar de estos forros que tienen los cuadernos de trabajo, ya no lo usamos, aquí hemos utilizado toditas las hojitas. Vamos a utilizar la cartulina para hacer todas nuestras hojitas, las remarcamos, las recortamos y luego que las recortamos vamos a hacer con silicona las rayitas que tiene la hojita.
Entonces estamos haciendo como una enredadera. Hemos hecho las hojitas de la vid, tenemos aquí la enredadera. Para hacer la enredadera vamos a usar dos palitos, así en la que vamos a meter igual que lo que hemos hecho en el círculo principal. Vamos a hacer dos palitos de estos, de dos paliglobos, dos y dos también de un paliglobo y la mitad del paliglobo y dos de la mitad del paliglobo, ¿vale? Sería así, así, la mitad del paliglobo. Bien, también hemos hecho dos. Ahora vamos con, tenemos ahí el alambrecito, ahora vamos a enrollarlo con cuidado. Aquí le vamos a poner un puntito de silicona para que no se note esa abertura. Vamos a dar la forma dentro de lo que es el cuadro, el círculo que hemos hecho. Voy a hacer uno más del tamaño de un paliglobo para poder poner en esta partecita de acá, porque casi no ha quedado demasiado vacío. Vamos a poner ahora las hojitas. He hecho de dos tamaños, las más grandes para vamos a poner en la parte de abajo y las más pequeñitas en la parte de arriba. Muy bien, ahora lo vamos a pintar y luego pegamos las mariposas. Bien, ya está sequito aquí nuestro trabajito. Ahora vamos a ponerle las maripositas. Estas mariposas ya las he enseñado anteriormente en la cajita de descripción. Te dejo el enlace para que veas cómo se hacen estas lindas mariposas. Lo único que sí, le he puesto en la parte de arriba y abajo estas piedritas que estoy usando en anteriores tutoriales. De estas que usamos en la lámpara anterior y en otros tutoriales anteriores. Bien, como ven aquí, hay más grandes en la parte de arriba, más grandecitas, y acá en la parte de abajo, más pequeñito. Lo mismo he hecho con las más chiquitas. Bien, tenemos tres las que vamos a pegar. Aquí he dejado cierto espacio para poder poner las mariposas.
Hoy vamos a reciclar cartón. Bien, vamos a reciclar cartón para hacer tiritas. Unas tiritas que midan de ancho 2 centímetros. Bien, aquí ya tenemos recortado. Esta mide 68 centímetros y las pequeñas miden 23 centímetros. También vamos a utilizar de estos paliglobos. Los paliglobos, como son muy pequeños para todo el largo de lo que es el cuadro, entonces vamos a unirlo con un pedacito de paliglobo. Lo cortamos, le reducimos las dimensiones y con esto vamos a unir los otros dos paliglobos. Así vamos a poner paliglobos al todo alrededor de nuestro marco. Voy a pintar con esta pintura en spray y luego le voy a pegar de esta greca en forma de flor alrededor de todo el marco. Impreso de esas hojitas de enredadera, de parra o bic, como le llamamos, bien, impreso y le he remarcado en estas cartulinas que son de pasta de cuadernos. Estas tienen un brillito, son bastante lisitas para acá, para que cuando se pinte esto va a quedar bastante brilloso. Cuando el material es demasiado poroso, no da mucho brillo. Bien, he sacado así varias hojitas. Les voy a hacer ahora lo que son las rayitas. Vamos a utilizar paliglobos y alambre galvanizado que sea flexible para poder hacer el trabajo. Bien, vamos a cortar de esta manera, lo vamos a colocar dentro y luego lo vamos a retorcer. Bien, vamos a hacer 5 grandes para retorcer, hacer la parte principal de nuestro trabajo. Luego, 2 vamos a cortar por la mitad y 2 más, aproximadamente 2 más para hacer lo que es el maceterito. Aquí luego le vamos a poner, como la vez pasada, un poquito de silicona para que no se note el alambre. El exceso podemos cortarlo. Con la otra mitad hemos hecho uno así también redondeado, más pequeño. Y la otra mitad, aquí tenemos, simplemente vamos a hacer una partecita más grande y la otra más cortita. Thank you.
vamos a hacer el maceterito. Ahora sí, lo vamos a pintar con pintura en spray y luego le ponemos las mariposas. Y pintadita nuestra bonita manualidad, ahora le vamos a poner de esas maripositas que he hecho en el tutorial anterior. Le voy a dejar el link en la cajita de descripción. Bien, voy a poner en las partes que he dejado libres. Bien amigos, ahí ya tenemos pegaditas nuestras bonitas mariposas. No se olviden que al final de este tutorial voy a dejar el enlace en las miniaturas para que puedan saber cómo es que se hacen estas bonitas mariposas. Bien amigos, ahí ya tenemos pegaditas nuestras bonitas mariposas. No se olviden que al final de este tutorial voy a dejar el enlace en las miniaturas para que puedan saber cómo es que se hacen estas bonitas mariposas. Si te gustó, dale una manito arriba y suscríbete a mi canal. No te olvides compartirlo con tus amigos en las redes sociales. En la cajita de descripción te dejo mi lista de reproducción, manualidades y Dania. Pues si quieres ver algún otro tutorial de material reciclable como este. Nos vemos. Hasta el próximo tutorial. Bye.